Bueno, muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Los saludo otra vez. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde nos convoca este curso sobre contratos de consumo por medios electrónicos que ha sido organizado por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Mercedes. Así que justamente el presidente del Consejo Departamental Mercedes, el doctor Emilio Barrucía, va a dar inicio a la jornada de esta tarde. Doctor, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta jornada, en estas clases que estamos haciendo periódicamente sobre derecho civil y comercial para mantenernos actualizados en medio de esta pandemia. Lo hemos invitado a dar una clase hoy al doctor Diego Zentner, que ya ha venido en otras oportunidades a Mercedes. Ahora tenemos el gusto de que por segunda vez nos dé una clase, un curso. El doctor Diego Zentner es abogado y doctor en ciencias jurídicas, es profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la materia contratos civiles y comerciales. Es profesor titular de Contratos Civiles y Comerciales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es profesor de posgrado en la UBA, en la Universidad Católica, en la UCES, en la Universidad Austral, en la Universidad Nacional de La Pampa y en la Universidad de Mendoza. Es autor del libro Contrato de Consumo, publicado por Editorial La Ley en 2016. Es autor del libro Manual de Derecho Contractual, de Editorial El Dial, publicado en el año 2020. Es autor de numerosas publicaciones y coautor en diversas obras colectivas sobre derecho de contratos, derecho de daños y derecho del consumidor. Y es miembro titular e invitado en distintos congresos y jornadas de la especialidad, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, la metodología va a ser la de siempre. El doctor Zentner va a hablar aproximadamente una hora y después vamos a abrir las preguntas para todas las preguntas que deseen hacerle al doctor Zentner o hacer algún comentario cuando él termine la exposición. Bueno, doctor Zentner, cuando usted desee, puede empezar la exposición. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la Provincia de Buenos Aires por esta invitación que verdaderamente me honra y me complace. Agradecerle al Consejo Departamental de Mercedes en la persona de su presidente, el doctor Ibarrucía. Agradecerle también a mi amiga y gestora también de este encuentro, Gabriela Rosselló. Y bueno, es un placer poder compartir con ustedes esta clase, no sé si llamarla clase, siempre prefiero, siguiendo un poco las enseñanzas de quien fuera mi maestro, Carlos Gersi, prefiero decir que venimos a compartir algunas ideas, algunas reflexiones, con las cuales podamos trabajar y pensar un poco, es decir, básicamente mover nuestras propias ideas y generar nuevas reflexiones. Así que es más que nada esto. Me han pedido, en este caso, tratar un tema que creo que tiene una actualidad y un interés, digamos, indudable, yo diría casi candente, en estos momentos, que es la contratación electrónica de los consumidores. Yo les voy a proyectar un PowerPoint donde vamos a tener puntualizados los aspectos más importantes de esta charla y vamos a quedar abiertos a cualquier pregunta, a cualquier inquietud. Por una cuestión más que nada técnica, me han sugerido acá tanto Camilo como Fernando, quienes están a cargo de la operación, me han sugerido, y también el doctor Ibarrucía, que podamos hacer todo el bloque de preguntas y de intercambio de ideas en la parte final. Yo, en general, soy partidario de hacerlo en tiempo real y que vayamos dialogando en el medio, pero
sería complicado por, digamos, por las condiciones técnicas de esta plataforma. Así que vamos a pasar directamente a las diapositivas. Espérense un poquitito, que vuelvo. Ahora me fui y no logro. A ver ahora. No estoy tocando la parte correcta, pero ya va a salir. Justamente estamos hablando hoy de la problemática electrónica, así que nunca, nunca más. Bueno, ahora sí, creo que ahora sí. Bien. Bueno, les voy a pedir a Fernando y a Camilo que... Lo vemos, estamos viendo el power, perfecto. Que me digan si lo ven. Ahora el que me cuesta ver es a mí. Espérenme un cachito. Espérenme un segundo. A ver. Bueno. Muy bien, ahí se ve perfecto, sí. Pero se ve entero, pues yo lo veo partido acá. Ahora se ve entero. Se ve entero en toda la pantalla. Ven entero, correcto, correcto. Yo no lo estoy viendo, ¿eh? Yo no lo estoy viendo, Camilo. Quizás tarde un poquito más por el tema de la conexión, lo que hablábamos hoy. Ahí. Sí, ahora. Perfecto. Sí. ¿Estamos sí, sí, entonces? Bueno, sí. Pero vamos a ir dividiendo el tema en algunos bloques para que la exposición sea más ordenada y, digamos, podamos tener un mejor desarrollo de los puntos que yo he pensado que resultaban importantes tratar. Primero, refrescar algunas cuestiones liminares y muy, muy básicas que todos ustedes seguramente conocen sobre los contratos de consumo, pero que me parece que no está de más hacerlo, dado que en cualquier caso, para hablar de contratos electrónicos de consumo, tenemos que dar por entendido cuáles son las claves de acceso al sistema protectorio de los consumidores y usuarios en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial. Entonces, en primer lugar, recordar que el derecho del consumidor es un derecho esencialmente, sustancialmente protectorio y que nace básicamente como una respuesta institucional que reconoce la vulnerabilidad del consumidor en el mercado. Es decir, esta situación de inferioridad o subordinación estructural que en las relaciones jurídicas que en el mercado capitalista el consumidor naturalmente tiene con los proveedores, hace necesario subirle el piso de derechos a través de normas imperativas que tienen en mira el orden público, parangón que perfectamente podría establecerse con el derecho del trabajo, con el derecho laboral, en donde también hay una norma madre o hay una cantidad de normas que conforman el estatuto del trabajador que lo que hacen es subirle el piso de derechos a través de consagrar una cantidad de disposiciones indisponibles y de derechos irrenunciables. El derecho del consumidor básicamente es una respuesta a esa problemática. El derecho del consumidor en los últimos años se ha ido volcando hacia el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y hay una ligazón indisoluble con los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, a punto tal que hoy por hoy se habla no solamente de un consumidor vulnerable en abstracto, sino también de una categoría, de un colectivo, que son los consumidores hipervulnerables. El año pasado se ha dictado una norma de la Secretaría de Comercio y la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, reconociendo la categoría de consumidores hipervulnerables, básicamente entendiendo que esos colectivos, en el acceso a los bienes y sobre todo en el acceso a la reclamación y en el acceso a la tutela judicial efectiva, se encuentran todavía más desaventajados que el llamado consumidor medio y a los que es necesario dispensarle todavía una tutela más intensa, por lo menos en el acceso a la justicia y en el acceso a la reclamación administrativa. Esto es, digamos, algo que todos seguramente conocemos. También sabemos que el Estatuto del Consumidor,
está conformado por una cantidad de normas de diverso rango y jerarquía, donde vamos a encontrar desde luego en la cúspide a la Constitución Nacional con el artículo 42 y el reconocimiento de los derechos esenciales de los consumidores y usuarios en la relación de consumo, pero también estos tratados internacionales de derechos humanos. Hoy por hoy se avanza en el reconocimiento de los derechos de los consumidores como parte de los derechos humanos, y ya a nivel legislación común nosotros tenemos un sistema, llamémoslo bifronte, un tanto heterodoxo, que está conformado por una ley general de protección de los consumidores, que es la 24.240, dictada en el año 1993, que ha ido remozándose, que se ha ido modificando a lo largo del tiempo mediante varias reformas, que convive, que coexiste hoy por hoy con el Código Civil y Comercial en cuanto a las normas que regulan las relaciones de consumo. Es decir, el legislador nacional, básicamente la comisión reformadora que redactó el Código Civil, el anteproyecto del Código Civil y Comercial, que finalmente tenemos vigente, tomó una decisión normativa un tanto audaz, que es la de incluir o insertar normas propias de las relaciones de consumo en el código de fondo, y que estas normas además deban convivir, deban maridar con las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, incluso con el riesgo de que en algún caso regulan cuestiones idénticas, tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial. Entonces, hoy por hoy tenemos esta idea del núcleo duro de normas, como dicen en los fundamentos del código, insertados en el Código Civil y Comercial, y además tenemos, para subir ese piso de derechos, las sucesivas reformas legislativas de las que puede ser objeto la Ley de Defensa del Consumidor. En este momento asistimos, desde el punto de vista normativo en Argentina, también a un momento especial, y es donde además se están debatiendo diversos proyectos de ley de reforma del Estatuto del Consumidor. Se trata de proyectos puntualmente de códigos de defensa del consumidor, una técnica legislativa que no habíamos tenido todavía en Argentina y que sin embargo avanza en una gran cantidad de países. La idea de proyectar un código de defensa del consumidor supone, ahí sí, generar un núcleo duro con un cuerpo orgánico, racional, omnicomprensivo de una cantidad de normas de distintas materias, con un articulado, por supuesto, mucho más extenso, pero esto por ahora está en trámite parlamentario y veremos cuál es el desarrollo de estas iniciativas en el futuro. Por ahora, insisto, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordar también algunos principios cardinales en materia de derecho del consumidor. Las normas que regulan los derechos de los consumidores son normas básicamente protectorias. Esto lo dice la primera frase del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, pero desde luego es en definitiva la exégesis del artículo 42 de la Constitución. Es una ley que se orienta a la protección de los consumidores, insisto, tal como la Ley de Contrato de Trabajo se orienta a la protección de los trabajadores en sus relaciones con sus empleadores, ¿no es cierto? El principio de interpretación de la ley favorable al consumidor, ¿sí?, que también es una guía hermenéutica trascendente para resolver los conflictos de consumo y los conflictos que derivan de la aplicación de la ley en particular. El principio de preeminencia e integración normativa. Este es un dato clave para entender cómo funcionan las relaciones de consumo y cómo deben ser interpretadas. ¿Por qué? Porque dejamos de lado el viejo dogma basado en la interpretación de el viejo dogma interpretativo según el cual una norma posterior derogaba una norma anterior o una norma especial prevalecía sobre una norma general. Digamos, todos esos estándares quedan de lado cuando hablamos de la protección del consumidor, en donde lo que más nos va a interesar es la preeminencia de la norma más favorable al consumidor, aun cuando provenga de una norma general y se confronte con una norma especial, aun cuando provenga de una norma anterior y confronte con una norma posterior. Básicamente, esa va a ser la lógica del diálogo de las fuentes en materia de derecho del consumidor. Y también es un aviso al legislador en el que se le está diciendo: mire, si usted va a reformar
algún estatuto particular que regula la actividad de los proveedores, llámense bancos, empresas constructoras, empresas de telefonía celular, empresas turísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenga cuidado porque nunca van a poder perforar el piso de derechos que la norma, que las normas del Estatuto del Consumidor consagran a favor de los consumidores y usuarios. Por eso me parece que es muy importante reconocer el principio de preeminencia normativa en materia de las relaciones de consumo. Desde luego que todas las normas que regulan los derechos de los consumidores están informadas de un orden público de protección, así lo dice el artículo 65, pero tampoco haría falta que lo dijera, y así fue reconocido. Acá yo les voy a ir dejando algunas citas jurisprudenciales muy, muy puntuales en donde se aplican estos principios. Hay una muy buena aplicación, muy interesante aplicación de la Corte en el caso PADEC con Banco Boston sobre unos descuentos de unas comisiones que se le hacían ilegítimamente a una cantidad de usuarios. Hay una acción colectiva en donde se le reconoce el derecho al reembolso a los usuarios, pero sobre todo la Corte se pronuncia en este caso sobre la necesidad de reconocer el orden público de protección en los consumidores y que el silencio o la falta de reclamo del consumidor, y este es el eje central, creo yo, de la sentencia, la falta de reclamo o el silencio del consumidor no puede ser interpretado como convalidación de conducta ilegítima alguna. Básicamente, ¿por qué? Porque frente a una tutela de orden público, los derechos no pueden ser renunciados o no se puede presumir la renuncia de los consumidores, mucho menos a través del silencio. Es decir, usted no reclamó, entonces ya no tiene derecho a reclamar de ahí para atrás. Sería un poco el enunciado contrario, ¿no es cierto? El principio de progresividad y de no regresión, que ya deriva de los tratados internacionales de derechos humanos, cuales me he referido recién, que también tiene que ver con que los derechos de los consumidores deben tener un registro evolutivo y no regresivo, es decir, se debe tender a la mayor conquista o al mayor reconocimiento de derechos hacia adelante. También refrescar muy rápidamente las nociones de consumidor y proveedor, que son las que nos permiten, es decir, cuando hablamos de contrato de consumo electrónico, de lo que estamos hablando es que ese contrato mediado a través de un entorno digital tiene por un lado como un polo de la relación a un proveedor y por el otro lado a un consumidor. Bueno, ¿quién es consumidor? Tal como nos dice la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, persona humana o jurídica que adquiere, utiliza bienes o servicios o incluso hasta podremos discutir si también expuesto a esos bienes sin necesidad de haber contratado y sin necesidad de haberlos consumido, opera como destinatario final. Es decir, constituye el último eslabón de la cadena, el que no los va a reinsertar, el que no los va a reintegrar al circuito económico, al circuito productivo o comercial. Y, del otro lado, el sujeto pasivo de la ley, o de las leyes, o de las normas de tutela del consumidor, que son los proveedores. Antes les digo esto, de la amplitud del concepto de consumidor, del concepto legal de consumidor, nosotros podríamos discriminar hasta cuatro categorías de consumidores reconocidos por nuestra normativa. El consumidor directo, es decir, el que contrata una prestación de bienes o servicios. El indirecto, que puede ser aquel que lo consume, lo aprovecha, lo utiliza sin haberlo contratado, sino por formar parte, por ejemplo, del grupo familiar o social de aquel consumidor que sí lo contrató. El consumidor potencial, el que se encuentra en una etapa preliminar, en una etapa previa a la celebración de un contrato, ya sea porque está expuesto a las prácticas comerciales de los proveedores, porque está viendo una publicidad que lo motiva a consumir, porque está expuesto a las ofertas que realizan los proveedores, o porque está físicamente en un lugar previo al sector físico donde se va a realizar o donde se va a celebrar el contrato. Bueno, ese consumidor potencial también está protegido por las normas de tutela. Y finalmente, el consumidor llamado pasivo o expuesto, también conocido como bystander, que es el objeto de mayor controversia hoy por hoy, porque tenemos sobre esto abierto una verdadera polémica doctrinaria respecto de si subsiste o no subsiste esta categoría de consumidores, es decir, aquel que está fuera de todo, no contrató, no consumió, no esperaba hacerlo, ni siquiera estaba en la etapa anterior, pero, sin embargo, se ve expuesto de todas maneras a los riesgos
que atañen a la seguridad física, supongamos, derivados de las actividades de los proveedores, como había resuelto en aquel célebre fallo Mosca con Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema, en el año 2007, donde dijo, bueno, pero acá hay un señor que está trabajando como remisero, que lleva unos periodistas a la cancha, se queda afuera, es decir, no pensaba entrar al estadio, no había sacado una entrada, simplemente estaba haciendo su trabajo, cuando terminaba el partido iba a llevar a los periodistas de nuevo, y recibe una piedra de adentro del estadio hacia afuera. Entonces la Corte termina diciendo, bueno, este señor Mosca está expuesto a las mismas condiciones de vulnerabilidad que lo están los espectadores. Por lo tanto, le debe ser reconocida la calidad de consumidor en el mismo rango que aquellos que, por ejemplo, pagaron la entrada y están adentro del estadio. Bueno, esta categoría de consumidor expuesto posteriormente fue reconocida de manera expresa por la 24.240 en la reforma del año 2008, pero pocos años después, en 2015, con la sanción del Código y la 26.994, esta alusión a la categoría de consumidor expuesto fue eliminada de la norma. Entonces ustedes leen hoy por hoy el artículo primero, la 24.240, y no van a encontrar la alusión al expuesto. Sí la van a encontrar un poquito más adelante en el Código, en el 1096, cuando nos va a decir que el expuesto a las prácticas comerciales merece también protección. Pero no habla de expuesto a la inseguridad, como el caso Mosca. Habla simplemente del expuesto a las prácticas comerciales, que es la categoría a la que yo, digamos, por una cuestión didáctica o terminológica, prefiero llamarla más bien consumidor potencial, que antes explicamos. Bueno, todas estas categorías de consumidores están con el asterisco que acabamos de poner en el expuesto, digo, están reconocidos en nuestra normativa. Y por el lado del otro polo de la relación jurídica, el proveedor, sabemos que puede ser una persona física o jurídica, pública o privada, ¿no es cierto?, que realice una actividad económica a través de la cual acceda al mercado. Es decir, todo aquello que tenga que ver con producción para consumo propio, en definitiva quedaría fuera, porque tiene que ser la manera de acceder al mercado en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva o comercial. Podrá ser el importador, podrá ser el fabricante, el elaborador, el manufacturador, el distribuidor, el agente, el vendedor mayorista, etcétera. Pero bueno, están dentro de los eslabones del mercado. Y el dato calificador principal, que es la profesionalidad. Es decir, alguien que realiza esa actividad de manera profesional. ¿Qué significa la profesionalidad en la definición de proveedor? Bueno, es un tema bastante discutido. No requiere, por lo pronto, ni siquiera el ánimo de lucro, pero sí requiere un conocimiento, al menos, que supere la media de los consumidores, esa brecha que implica, digamos, esa brecha de información o de conocimiento que existe entre el experto y el profano. Aunque realice esa actividad ocasionalmente, va a tener un conocimiento mayor al del consumidor con el que se va a relacionar, ¿sí? Esto es básicamente lo que se entiende por profesionalidad, que es, desde luego, un concepto indeterminado. Bueno, dicho esto, ¿para qué? Cuando se configura el contrato de consumo, lo que tenemos que entender por el contrato de consumo es que estamos hablando de un tipo general de contrato, ¿sí? El contrato de consumo no es un tipo especial, desde luego. Es una categoría, una matriz o un modelo general de contrato que puede ser aplicado a cualquiera de los tipos especiales. Esto también es algo que todos seguramente reconocemos. Y en los que los principios tradicionales de autonomía privado, libertad contractual, la fuerza obligatoria o el efecto relativo, tienden a quedar moderados, tienden a quedar restringidos, justamente porque el orden público económico de protección y el imperativo protectorio hacen que haya muchas veces que limitar la autonomía privada que surge en definitiva del mayor poderío económico que los proveedores tienen frente a los consumidores. En definitiva, el contrato de consumo pertenece a la estructura contractual de adhesión, ¿no es cierto? Todos los contratos de consumo se celebran en base a la adhesión a condiciones generales que predispone el proveedor. Por lo tanto, las reglas interpretativas van a ser distintas a las de los contratos paritarios y también se va a poner en juego la revisión del contenido contractual. Lo que quiere decir que esto que aceptamos por adhesión podrá ser revisado judicialmente, podrá ser revisado por la autoridad de aplicación administrativa incluso, cuando pudieran detectarse la presencia de cláusulas abusivas.
Entonces, la aceptación por adhesión no equivale a la aceptación plena del contrato paritario. Esto nos va a llevar a la aplicación también de las normas de los contratos por adhesión a los contratos de consumo, es decir, las normas de los artículos 984 a 989. Bueno, les pido disculpas por esta introducción rápida, pero me pareció que era necesario antes de meternos de lleno en la temática que nos convoca, que es precisamente la de la contratación electrónica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contrato electrónico? Bueno, básicamente de lo que hablamos es de un contrato, en los términos del artículo 957, solo que celebrado por medios electrónicos, en donde los rasgos diferenciales son básicamente la modalidad de emisión de la declaración de voluntad, digamos. No vamos a encontrar ningún diferencial en cuanto al objeto, en cuanto a la causa del contrato, ni siquiera en cuanto al consentimiento, pero sí en cuanto a la forma en que van a ser declaradas estas voluntades. ¿Por qué? Porque el perfeccionamiento, como lo decimos acá, se produce sin la presencia física de las partes, sino que se haya mediada a través de algún mecanismo electrónico, que puede ser la red, internet, que puede ser la mensajería instantánea, la telefonía IP, las videollamadas, la videoconferencia, incluso la telefonía móvil, es decir, cualquier mecanismo electrónico a través del cual se pueda manifestar, en definitiva, la oferta y la aceptación. Y estos modos de manifestación de la voluntad, mejor dicho, estos instrumentos electrónicos a través de los cuales puede expresarse la voluntad, tiene lugar a través de distintas modalidades, como lo puede ser el correo electrónico, ¿sí? Podríamos celebrar un contrato electrónico con un proveedor a través del correo electrónico, a través de sitios web, a través de las plataformas de intermediación, que es un poco uno de los casos más comunes, es decir, si hay algo que nos ha revelado la pandemia de manera dramática, es cómo cada vez interactuamos con plataformas electrónicas casi como una modalidad excluyente de acceder a los bienes y servicios, y también podríamos hacerlo a través de las redes sociales. Y acá tenemos otra forma u otra modalidad de celebrar un contrato electrónico que podría ser a través de las redes sociales. Es decir, cualquier modo de manifestación mediado por un sistema electrónico. En este punto, el código nos avala, no nos dice mucho, y desde ya adelantamos que las normas del Código Civil y Comercial, incluso las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, resultan claramente insuficientes para solventar toda la problemática que hoy por hoy nos apareja la contratación electrónica de los consumidores. Quizás siendo benevolente, lo que tenemos que pensar es que el anteproyecto, desde la época de redacción del anteproyecto, que finalmente fue código, ya han pasado seguramente cerca de 10 años y el crecimiento, yo diría exponencial, de las contrataciones por medios electrónicos y las interacciones digitales es indudable. Entonces, no han podido ser previstas. Si uno busca en el código herramientas que tiendan a la regulación de los negocios en entornos digitales, casi no vamos a encontrar nada. Y lo que vamos a encontrar, como este artículo, no va a ser demasiado provechoso. La Ley de Defensa del Consumidor tampoco las tiene, pues es una ley que, si bien ha sido remozada, sigue siendo una ley que no estaba pensada para las modalidades actuales de manifestación de la voluntad. Fíjense lo que dice el artículo 1106. Utilización de medios electrónicos. Siempre que en este código, en leyes especiales, se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Es básicamente asimila a la forma escrita en soporte papel y rubricado a través de una firma ológrafa. No tiene mucho más que esto. Y yendo ya al caso de los contratos de consumo celebrados electrónicamente, la primera pregunta que creo que nosotros nos suscita esta cuestión es si verdaderamente podemos hablar de un consentimiento genuino en la contratación electrónica con los consumidores. Este es un primer problema que tenemos en la etapa de formación del contrato. Nosotros hemos estudiado y hemos analizado durante siglos, décadas,
la teoría del consentimiento y la teoría de la voluntad individual. Y confrontado esto con la realidad que nos toca de los contratos en entornos digitales, ¿verdaderamente podemos seguir pensando en un consentimiento genuino cuando la aceptación por adhesión se parece mucho más a una suerte de asentimiento? Ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre consentimiento y asentimiento? Bueno, parecería que si el proceso de formación del acuerdo no es producto de una elaboración conjunta, sino de una elaboración unilateral, el que debe adherir a esas condiciones generales no tiene posibilidad de discutir el contenido, no tiene posibilidad de deliberar, no tiene posibilidad de preguntar, no tiene posibilidad de satisfacer sus inquietudes previas a la celebración del contrato, hablar de un consentimiento pleno parece casi una ficción. Entonces lo que pensamos es que cada vez que aceptamos por adhesión, y esto es aplicable tanto a la contratación por adhesión a través de la modalidad tradicional de firmar un formulario preimpreso, como a través de la modalidad actual y más, digamos, más en boga, que es la de cliquear y aceptar términos y condiciones de manera entera. Digo, esta aceptación nunca puede ser equivalente a una conformidad irrestricta con las condiciones predispuestas. Es algo así como plantear que si yo voy a aceptar estas condiciones generales, que después nos preguntaremos si las leemos o no las leemos, si yo voy a aceptar estas condiciones generales, no me pidan que esta aceptación sea irrestricta o que no existan reservas a esta aceptación, lo que nos lleva a pensar en una idea de aceptación acotada o sujeta a revisión. Muy bien, yo te acepto estas condiciones generales. ¿Qué significa que acepte las condiciones generales? Que acepto el contrato, básicamente. Que yo quiero la prestación. Vos me estás ofreciendo un servicio, me estás ofreciendo un paquete turístico, me estás ofreciendo un servicio financiero. Bueno, muy bien. Esos términos y condiciones yo los voy a aceptar porque no los, digamos, si quiero el servicio no tengo otra opción que aceptarlo. Lo que no significa que no me reservo el derecho de discutirlos en caso en que encuentre que el clausulado inserto dentro de ese contenido que hemos tenido posibilidad de liberar no venga a colmar mis expectativas razonables con relación a ese contrato. Por eso el término asentimiento y la idea de la aceptación es como cuando un comerciante le entregan mercaderías y se reserva el derecho de, está bien, yo te firmo el remito, pero dame 24 horas para revisar lo que hay adentro y constatar que no existan vicios. Bueno, algo así es quizás una metáfora que podamos usar para la aceptación por adhesión, especialmente en los contratos celebrados en entornos digitales. Por eso creo que hay que poner en duda seriamente la idea del consentimiento genuino y la teoría de la voluntad tal como la conocíamos de manera clásica, ¿no es cierto? Hoy asistimos a algunas tendencias negociales que tienen que ver con la contratación a través de aplicaciones y plataformas, y que no son las aplicaciones o que no son los sitios de internet que conocíamos al inicio de la masificación de la red, cuando hablábamos de lo que se llamaba, no sé, los sitios simples de internet, en donde uno podía a lo sumo ver información, era una internet estática, de ahí se pasa a una internet dinámica, se pasa a lo que se llama el marketplace, el lugar donde yo puedo celebrar y concertar negocios. Pero hoy directamente tenemos aplicaciones que coordinan acciones mucho más complejas. Ustedes habrán visto, insisto, que todo esto en pandemia se ha expandido de manera drástica, no solamente aplicaciones que venden productos y servicios de los tradicionales, sino que hoy tenemos aplicaciones dedicadas a los servicios turísticos, dedicadas al transporte a través de distintas modalidades, dedicadas al reparto o al delivery, a prestaciones de salud, a prestaciones asegurativas. Esto no lo hubiéramos imaginado. Yo creo que hace 10 años no lo hubiéramos imaginado. Desde luego a las finanzas, a las inversiones, educación, capacitación, arte, periodismo, recreación, acá para citar algunos ejemplos, ¿sí? Se asiste también como tendencia al ocaso del dinero en efectivo. Incluso la Organización Mundial de la Salud desaconseja en épocas de pandemia
el uso de dinero en efectivo y su, digamos, sustitución por los mecanismos electrónicos de pago, hasta por una cuestión sanitaria. En el medio del auge de las llamadas fintech, esas entidades que no son propiamente bancos ni entidades financieras captadas en la Argentina por la ley de entidad financiera, no lo son, pero que sin embargo permiten brindar varios servicios financieros, en general plataformas de pago, muchas de las cuales son conocidas y reconocidas, y operar a través de tarjetas con la posibilidad de emitir depósitos, recibir transferencias, etc. Bueno, hoy por hoy gran parte del público joven se ha vinculado a los sistemas financieros a través de la fintech y no a través de los bancos tradicionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de acceso es mucho más sencilla, incluso la forma en la que califican a los usuarios no responde al scoring tradicional de los bancos. Es decir, han sabido, evidentemente, estas empresas insertarse en las nuevas tendencias del mercado, a punto tal que hoy por hoy lo que vemos es a los bancos tratando de introducirse en el negocio de la fintech. Lo que también era inimaginable es la tendencia hacia los contratos inteligentes, los famosos smart contracts o contratos, en realidad el término contrato inteligente es un término un tanto equívoco porque parecería dar cuenta de un consentimiento que se celebra a través de la inteligencia artificial y eso no es verdaderamente exacto. En realidad los llamados contratos inteligentes lo que garantizan es una secuencia de cumplimiento del contrato que ya está pautada a través de medios informáticos, están basados en la tecnología del blockchain o la cadena de bloques que permiten que cada acto se vaya celebrando automáticamente a partir de que se den ciertos presupuestos y que esos actos queden registrados y sean inalterables. Bueno, hoy por hoy también asistimos a esto, si bien en materia de consumo todavía de una forma más incipiente. Pero digo, acá algunas tendencias con las cuales nos relacionamos como consumidores en materia de contratación en entornos digitales. En particular, el tema de la aceptación de los términos y condiciones nos plantea algunas situaciones abusivas y que son propias de la contratación electrónica y que quizás no eran tan rasgos tan salientes de la contratación tradicional. Por ejemplo, los abusos que derivan de la excesiva extensión de los contratos. Ahora vamos a ver casos particulares. Los abusos que derivan de invasiones a la privacidad y los abusos que derivan de las manipulaciones a la espontaneidad negocial. Yo creo que acá tenemos gran parte de la problemática que hoy nos presentan los contratos electrónicos de los consumidores. Primero, son demasiado largos. En segundo lugar, ¿en qué medida cedemos parte de nuestra libertad cada vez que celebramos estos contratos? Y en tercer lugar, si acaso estos entornos digitales no interfieren en nuestra libertad y en nuestra espontaneidad al momento de tomar decisiones negociales. Vamos a analizar cada una de estas cuestiones con algunas preguntas disparadoras que yo traje para compartir con ustedes. La primera pregunta, yo lamento que esto, por un lado está muy bien que tengamos la posibilidad de dar este tipo de disertaciones virtuales y que quizás tengamos la chance de conectarnos desde cualquier lugar, porque la presencia en un auditorio no es tan fácil, entonces también limitaba la cantidad de gente, cosa que nos damos cuenta ahora, pero yo digo, esta pregunta me hubiera gustado hacérselas a ustedes mirándolos a los ojos y haciéndolos hablar para que compartamos nuestras experiencias, pero si yo les pregunto, ¿leemos los contratos electrónicos que celebramos? Alguien quizás esté pensando, ¿acaso leíamos los contratos en papel que celebrábamos? No digo los contratos en los que intervenimos en nuestra vida profesional, ya sea como la mayoría de ustedes, funcionarios judiciales, desde luego que en su intervención en las causas en las que conocen, deben leer los documentos. También me pasa a mí como abogado, que por supuesto leo o redacto los documentos que atañen a mis clientes, pero digo, ¿leemos los contratos que celebramos cuando estos contratos son por adhesión? ¿Leeríamos un contrato de ahorro previo, completo, con todas las condiciones generales y la letra pequeña? Bueno, si no lo hacíamos antes, mucho menos lo hacemos en entornos digitales.
Como ha dicho Fernando Gina, que es un autor argentino muy prolífico y que está estudiando muchos estos temas y está trabajando con el tema de la inteligencia artificial, dice, si hay un paradigma de la irreflexión negocial, son los contratos celebrados en el ámbito de aplicaciones, en donde tenemos que simplemente tildar una casilla o cliquear. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es acceder al servicio y no queremos perder el tiempo, básicamente leer condiciones generales. De hecho, la modalidad a través de la cual se produce esta aceptación de términos y condiciones es lo que se llama el click wrap, es decir, esto de que el contrato ya está armado, envuelto, está el paquete y vos aceptás todo lo que viene ahí en ese combo, ¿no es cierto? Entonces, no lo vamos a leer, entre otras cosas, porque no tenemos tiempo o no queremos perder tiempo en la lectura. Hay una revista australiana, una publicación australiana que se especializa en temas de hábitos de consumo, que se tomó el trabajo, por ejemplo, de tomar el tiempo de lectura de los términos y condiciones de una aplicación de Amazon. Y puso a un actor a leer, vamos a suponer que en un ritmo normal de lectura, en un ritmo natural de lectura, para tomarle tiempo de cuánto tardaba. Esto ustedes lo pueden ver perfectamente, lo pueden conseguir este video en YouTube. El producto es la Kindle de Amazon y creo que pueden encontrar, no les traje acá el enlace, pero how long, ponen how long Kindle Amazon y se van a encontrar con un video de 2 minutos en donde, muy bien presentado y muy bien condensado, está como una persona, para leer los términos y condiciones de esa aplicación, tarda, adivinen cuánto, 9 horas. 9 horas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién en su sano juicio está dispuesto a pasar 9 horas leyendo las condiciones generales de un contrato que finalmente va a aceptar? Porque, digamos, si a nosotros nos interesa el servicio que nos brindan, la vamos a aceptar, y si es gratuito lo vamos a aceptar todavía mucho más rápido. Entre otras cosas porque además sabemos que esas condiciones generales que nosotros leemos y que nos insumen tanto tiempo no las vamos a poder modificar. Peor aún, en muchos casos no las vamos siquiera a entender. Y en este sentido, incluyo o nos incluyo a nosotros, los operadores del derecho, dentro de quienes no vamos a entender una cantidad de términos técnicos que contienen esas condiciones generales. Entonces, esta idea compulsiva que todos aplicamos a diario de aceptar términos y condiciones cada vez que bajamos una aplicación lleva a que pongamos en cuestión, como yo decía antes, la idea plena de consentimiento. Acá les traje una cita que dice que menos de un consumidor cada 1000 dice leer los contratos a los que adhieren. Yo siempre juego con los alumnos de la facultad en la primera clase. Les pregunto si leen los contratos y, bueno, les da un poco de pudor decir frente al profesor que no leen los contratos en sí, los leo porque me interesa. Y cuando uno los mira más fijo a los ojos, te terminan diciendo, bueno, los leo por arriba, no los leo tan profundo, hasta que después se sacan todos la máscara y te reconocen que los contratos no los leen. Pero yo también les digo, yo tampoco leo esos contratos. Entonces, acá tenemos un primer problema. Celebramos un contrato que no leemos, no me van a pedir que yo pueda, digamos, entregarles un consentimiento que sea indiscutible, que sea pleno, que sea hermético, que sea cerrado. A eso me refiero. Segunda pregunta de los contratos en entornos digitales o la aceptación de términos y condiciones electrónicos. ¿Somos conscientes de lo que estamos aceptando? Es decir, ¿somos conscientes de la porción de libertad que estamos cediendo cada vez que hacemos clic? Bueno, generalmente no somos conscientes, pero lo que sí, me imagino que a esta altura todos sabemos, es que estamos entregando una cantidad de datos personales con los que los proveedores seguramente van a poder gestionar una cantidad de cosas que a ellos les interesa. Por eso hablo de que el precio de las aplicaciones gratuitas precisamente no es desinteresado, no es gratuito, si me permiten la redundancia. Efectivamente, el precio está dado por la concesión de nuestros datos personales, que incluso puede ser un bien o un activo intangible mucho más valioso que lo que podamos pagar como arancel mensual por la suscripción o por la membresía
a ese tipo de servicios. Entonces, se nos está cobrando, en definitiva, por ceder nuestros datos personales y aprovecharlos para ir modelando, para ir perfilando nuestros hábitos de consumo y después hacer lo que vamos a decir en la diapositiva siguiente, que es seguir vendiendo productos, ¿no es cierto? Acá, fíjense, también a título meramente ejemplificatorio, lo que dicen los términos y condiciones de Apple, por ahí perdido, porque verdaderamente hay que buscar mucho para llegar a esto, a estas cláusulas. ¿Usted acepta que Apple tiene el derecho de compartir cualquier dato y información a las autoridades policiales, funcionarios del gobierno y o terceros cuando Apple lo considere razonablemente necesario o apropiado? Es decir, ellos disponen de la información como les, respecto a las autoridades, como les parece. ¿Usted acepta que no usar estos productos para desarrollo, diseño, manufactura, producción de armas nucleares, misiles, químicas o biológicas? Pero, señor, yo lo único que quiero es bajar música, escuchar música, sincronizar mi aparato, ¿de qué me está hablando? Bueno, esto también estamos aceptando cuando celebramos este tipo de contratos y accedemos al servicio de aplicaciones gratuitas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y una tercera pregunta que también quiero que sirva básicamente como disparador, porque yo naturalmente no voy a tener respuestas a esto, sino simplemente despertar en ustedes lo que ya seguramente debe estar despierto, pero en algún punto insistir en la reflexión sobre estos temas. ¿Estamos convencidos de que nuestras decisiones negociales, especialmente en entornos digitales, son libres y espontáneas? ¿Estamos convencidos que cada vez que cliqueamos, que cada vez que compramos algo a través de una plataforma de comercio electrónico, lo hacemos porque lo hemos meditado, lo hemos sopesado, porque existe una necesidad genuina y una voluntad racional de hacerlo? Bueno, la respuesta es no, o en gran medida no, y eso tiene que ver precisamente con esa manipulación de la espontaneidad a través de la interferencia del algoritmo, de los algoritmos en las transacciones electrónicas. El círculo se completa, entonces, cuando después de que le cediste los datos personales, cliqueando en las aplicaciones, o sencillamente por navegar a través de la red, ¿no es cierto? Y el proveedor va conociendo tus hábitos de consumo y va perfilando el estilo de consumidor que cada uno de nosotros es, para después vendernos, por supuesto, otros productos. Es decir, creo que si yo les preguntara a ustedes si les pasó esto de que estaban buscando en un buscador en Google sobre determinado tema y al día siguiente recibieron publicidad sobre un servicio afín a esa búsqueda, quizás ustedes estaban viendo, no sé, querían ver cómo son las playas de, de Punta Cana y mágicamente al día siguiente se encuentran con ofertas de viajes o de hoteles en Punta Cana. Bueno, esto tiene que ver con el algoritmo, ¿sí? Un paso más allá tiene que ver con el permiso que les damos a nuestros micrófonos en las aplicaciones para acceder a nuestras conversaciones y después a partir de eso reproducirlo o replicarlo en ofertas de productos. Es decir, ¿quién no le ha pasado de hablar de determinado tema con alguien y después recibir una oferta vinculada a ese tema? Bueno, tiene que ver también con el permiso que le estamos dando a las empresas para utilizar los micrófonos. Como dice Bauman, con Lyon en este libro Vigilancia Líquida, les traje solamente el remate, no les iba a traer toda la cita, pero dice, los servidores de Amazon me conocen mucho más que yo mismo. Y me parece que es una forma muy sabia y muy contundente de decir en pocas palabras lo que a mí me costaría muchísimo poder expresar. Es decir, el algoritmo nos conoce más que nosotros mismos. A veces tenemos que consultar al algoritmo qué es lo que queremos, porque no sabemos nosotros lo que queremos, pero ellos sí lo saben. Bueno, esto también es una problemática de los contratos de consumo electrónicos y que tienen que ver con esta aceptación de términos y condiciones. Entonces, me parece que es necesario buscar mecanismos superadores. Si nosotros vamos a intentar encontrar las respuestas a esta problemática en la normativa vigente, vamos a tener serios problemas en Argentina porque, insisto, hay todavía una necesidad de aggiornarse muy, pero muy dramática
y que exige hoy por hoy repensar situaciones que tengan que ver, por ejemplo, con la protección de los datos personales de los usuarios. Pensemos que la ley de protección de datos personales ya tiene muchísimos años y estaba pensada para otra época de los datos personales que se almacenaban a lo sumo, como mucho, en ordenadores, ¿sí? Y existían registros de datos personales. Bueno, hoy por hoy el tráfico de la información a través de la red va claramente por otro lado y tiene otras modalidades. Camilo, Fernando, ¿se me escucha bien? Porque yo sigo hablando como un autómata y como no puedo interactuar con nadie. Vamos, bárbaro, bárbaro. ¿Estamos? Bueno. No sé si se me ve a esta altura, pero... Perfecto. ¿Se me ve también? También, se ve, se escucha la presentación, todo lo que es. Bueno, qué lástima, porque me iba a tomar un mate y iba a decir, bueno, no me ve nadie, entonces me tomo un mate. Bueno, ¿qué tenemos...? ¿Qué tenemos en nuestras normas? Yo decía, no tenemos muchos elementos. Tenemos, en general, remedios normativos generales. Esto sería como cuando frente a determinado virus, frente a determinada bacteria, se nos da un antibiótico de amplio espectro. Bueno, nosotros tenemos remedios de amplio espectro. No tenemos la vacuna del COVID, no tenemos el antibiótico que ataca específicamente esa bacteria, sino que tenemos estos remedios generales con los que podemos atacar estas desigualdades y estos abusos negociales. En primer lugar, la herramienta del deber de información, del artículo 4 de la ley, replicado en el 1100 del Código Civil y Comercial. El estándar del deber de trato digno y equitativo con garantía constitucional en el artículo 42, pero especialmente bajado a conductas concretas en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y en el 1097 y en el 1098 del Código, la prohibición de prácticas abusivas enunciadas de una manera muy, muy, muy enumerativa en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1096 y, por supuesto, la técnica de las cláusulas abusivas y la sanción de nulidad para las cláusulas abusivas, tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en el Código Civil y Comercial. Vamos a analizar un poquito mejor estas reglas de protección y ver qué margen nos dan para atacar la problemática que estamos tratando de esbozar. En primer lugar, respecto del deber de información. Nosotros vamos a encontrar una norma en el artículo 1107 que, fíjense lo que dice, dice, en los contratos electrónicos de consumo, el proveedor tiene que informar por lo menos sobre estos tópicos. Dice, sobre el contenido mínimo del contrato, bueno, es casi una obviedad, ¿no es cierto? Sobre la existencia de una facultad de revocar el contrato, esto lo vamos a tratar enseguida, sobre la utilización correcta del medio electrónico, es decir, nos tiene que asesorar sobre cómo utilizar el medio electrónico para arribar a una modalidad de contratación provechosa, digamos, y sin inconvenientes. Y lo que me genera más perplejidad es la última parte. Dice, tiene que advertir el proveedor sobre los riesgos derivados del empleo del medio electrónico y quién los asume. Porque esto es peligroso. Acá se nos está diciendo, ojo, el proveedor tiene que informar qué riesgos tiene utilizar un medio electrónico. Y en todo caso tiene que atribuir a quién se le desplaza ese riesgo. Yo digo, ojo con esto, porque esto también puede ser una práctica abusiva. Porque una cosa es que a mí se me corte internet en mi casa. Entonces yo quedo en el medio de un pago electrónico donde no sé si la tarjeta llegó a procesar el pago en esa compra electrónica o no sé si lo procesó o no lo procesó. Muy bien. Ese riesgo yo lo puedo asumir y es natural que sea un riesgo, digamos, el riesgo que a mí se me corte la conexión, que asume el usuario. Pero todos los demás riesgos, ¿acaso se le pueden desplazar al usuario? Bueno, parece que esta norma requeriría un ajuste por vía legislativa, porque tal como está concebida, podría dar lugar a ciertos abusos. ¿Qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con la publicidad en el marco de la contratación electrónica, en el marco de los negocios del consumidor en entornos digitales? Bueno, la realidad es que la publicidad o la regulación de la publicidad en la Ley de Defensa del Consumidor está, que es una regulación de 1993, hace 28 años, estaba pensado para una matriz o modelo de anuncio publicitario que hoy está en franca retirada.
Así que es el anuncio informativo, el que se transmite a través de los medios masivos de comunicación, a través de los diarios. Y dice, sí, las precisiones contenidas en la publicidad son vinculantes, eso está muy bien, es una regla que por supuesto no debemos olvidar, para integrarle al contrato todo lo que dice la publicidad y que después no nos quieran engañar poniendo cláusulas que contradicen lo publicitado. Eso está muy bien. Pero digo, hoy por hoy asistimos a nuevos paradigmas publicitarios. Acá les traje a colación la mención de lo que pasa con los influencers o influenciadores, digamos, que son una manera o un canal de publicitario cada vez más utilizado por las empresas. Es decir, los influencers realizan publicidades de marcas o productos en plataformas digitales, tienen distintos mecanismos de retribución, incluso hoy por hoy se asiste a un debate sobre el tratamiento tributario de los influencers, pero bueno, no es un tema que nos interese, pero lo que digo es una problemática verdaderamente emergente. El tema es cómo realizan esas publicidades los influencers. A veces simplemente a través del etiquetado, etiquetando en una red social, haciendo una mención al pasar en el marco de un video, a través de una entrevista, simulando el uso, ¿sí?, en lo que parece ser una acción espontánea y no, digamos, no programada, no planificada, a través de fotos y videos. El llamado es unboxing o desempaquetado de productos. Es decir, vamos a abrir este producto, lo que genera siempre una cosa así como de seducción por la compra, porque uno le interesa ver, no sé, un producto tecnológico, cómo lo desempaquetan, qué partes tiene, cómo se lo abre, cómo se lo enciende, sorteando códigos de descuento. Bueno, en todos los casos hay un común denominador en la publicidad de los influenciadores que es la de transmitir publicidades de marcas o de productos o de servicios de manera velada, es decir, de manera no auténtica, en lo que parece ser un comportamiento natural de la persona que ejerce influencer, entre paréntesis, ¿quiénes son influencers? Influencer es una persona reconocida necesariamente por sus cualidades artísticas. Bueno, puede serlo o no. En realidad las empresas lo designan por la cantidad de seguidores que tengan en las plataformas, solamente por eso, porque ese va a ser el mejor canal de comunicación del producto a una cantidad inmensa de consumidores, que además, y acá está lo clave, cuando están viendo la actividad del influencer en las redes sociales, no están pensando en comprar un producto. No tienen las defensas inconscientes desde el punto de vista negocial que tenemos cuando vemos una publicidad tradicional en la televisión, en donde sabemos que nos quieren vender algo. Acá el tema ingresa de una manera mucho más solapada, mucho más sofisticada. Por eso hoy por hoy se están tratando diversos proyectos de ley. Sé que por lo menos hay uno, de uno estoy seguro, pero sé que hay más de una iniciativa para regular la actividad de la publicidad a través de los influencers. Primero, para que sea identificable como publicidad, ¿sí? Primer tema. Y segundo, para que quede sujeta a las reglas de corrección de los mensajes publicitarios a las que están sometidas todas las publicidades tradicionales. Artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor y artículos 1101 a 1103 del Código Civil y Comercial, que reconoce como publicidad ilícita no solamente a la publicidad engañosa, sino también a la publicidad abusiva o discriminatoria y a la publicidad comparativa que induce error al consumidor. Bueno, en muchos casos pasa esto, por eso digo, hasta la publicidad ha cambiado de una manera muy elocuente en materia de entornos digitales, ¿sí? ¿Qué pasa con la oferta emitida electrónicamente? Fíjense que estamos hablando de todas cuestiones que hacen a la etapa de formación del contrato, que es donde más se pone en crisis la voluntad genuina del consumidor. Bueno, vamos a encontrar una norma que es el artículo 1108 del Código Civil y Comercial, que de algún modo reproduce la regla del artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos dice que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados tiene valor vinculante. Es decir, que el proveedor queda sujeto a la aceptación del consumidor y, por lo tanto,
el contrato se configura, se perfecciona con la mera aceptación del consumidor, porque se supone que esa oferta, en tanto completa y vinculante, obliga al proveedor a cumplir con todo aquello que haya quedado contenido dentro de esa oferta y que ya va a formar parte integrante del contenido contractual. El artículo 1108 agrega ¿qué tiempo dura la oferta electrónica? Porque eso también es un tema. Yo quiero aceptar una oferta que he visto. Bueno, si el oferente le puso un plazo, si el proveedor le puso un plazo a esa oferta, oferta vigente, ustedes verán a veces en los anuncios publicitarios las ofertas, oferta vigente hasta el 30 de julio. Bueno, yo sé que tengo tiempo hasta el 30 de julio. Muy bien. O el tiempo que permanezca accesible al destinatario. Y esto es lo que pasa en materia electrónica. Si la oferta no tiene un plazo de vigencia, yo la puedo aceptar siempre que esté accesible. Es decir, al día siguiente, entré a la plataforma y esa oferta ya no existe, yo no puedo exigirle al proveedor que todavía cumpla con los términos de oferta, a menos que le haya fijado un plazo que todavía no esté vencido, como dijimos antes. Y otra cosa a la que obliga el artículo 1108 es a que se brinde una confirmación. ¿Vieron cuando a través de una compra en una plataforma de comercio electrónico, por ejemplo Mercado Libre, nos aparece una ventana emergente o algún icono que nos revela que el contrato ha sido celebrado, que el pago ha sido aprobado y que la compra, en definitiva, se encuentra perfeccionada? Bueno, es esto, básicamente, que el proveedor deba comunicar por vía electrónica y de manera inmediata la recepción de la aceptación. Es decir, esto es una cuestión de seguridad jurídica. Yo sé que si yo cliqueo, tengo que tener como siguiente pantalla la confirmación de que ese contrato ha quedado celebrado con todos los efectos que esto implica. En materia de oferta electrónica, es interesante este fallo de la Cámara Comercial, verán, desde hace poquito más de un año, de la Sala F, de la Cámara Comercial acá en Buenos Aires, en realidad del Fuero Nacional. En lo comercial, Ferro con United Airlines, se trataba de un caso en donde a través de una plataforma electrónica el consumidor accede a una oferta de un pasaje mediante esta aerolínea a un valor verdaderamente bajo, casi irrisorio. Cliquea para comprar, introduce su tarjeta, realiza todos los actos que debe realizar para perfeccionar la operación, al cabo de lo cual se le dice que si bien la operación es exitosa formalmente en el entorno electrónico, después se le pretende anular diciendo que no se le va a dar ese pasaje a ese precio a través de distintos argumentos. La cuestión llega a la justicia, el consumidor reclama la prestación o el cumplimiento específico, que es decir, que se le entregue la posibilidad de acceder al mismo destino por el valor abonado, y además creo que es un reclamo seguramente por daño moral y, si no me equivoco, también por daño punitivo. Creo que también por daño punitivo. Y lo que se debate básicamente, porque esta es una defensa de la empresa o una defensa de los proveedores que ya se ha dado en algún otro precedente, y es cuando el valor de la prestación es verdaderamente desproporcionado por bajo, que son las situaciones en las que, situaciones que se suscitan generalmente a través de algún error. Digamos, me acuerdo un caso en la jurisprudencia de Brasil donde en un aviso en un diario se había omitido un cero en cada uno de los precios de los productos que se publicitaban en una cadena de electrodomésticos, entonces todos los productos terminaban valiendo el 10% del valor, pero no porque el proveedor lo quería vender a ese precio, sino porque había habido una omisión, un error material en la transmisión del aviso al diario. Bueno, esto es algo más o menos parecido. Acá la empresa invocó un error, entendió que el error era reconocible, esto es un requisito del código, el error tiene que ser de hecho y reconocible para poder dar lugar a la nulidad del acto jurídico. ¿Por qué dijo que era reconocible? Bueno, básicamente porque nadie podía pretender comprar un pasaje tan barato y el consumidor debió haberlo sabido. Un poco es este el razonamiento. Y el tribunal, creo yo que con muy buen criterio, obliga al proveedor a reconocer el pasaje en los términos que habían sido ofrecidos en la plataforma electrónica, básicamente por entender que el consumidor no tiene por qué conocer la estructura de costos
de los proveedores, las técnicas de marketing, la manera en que comercializan sus productos. De hecho, sabemos que más de una vez se ofrecen productos a valores subsidiados para que uno vaya a un supermercado y compre otras cosas. Entonces, ¿por qué el consumidor tiene que reconocer ese error en la publicidad o en la oferta y, en definitiva, abstenerse de contratar cuando esa oferta está disponible y está visible para el usuario? Entonces, en definitiva, se hace lugar a la demanda y se reconoce la fuerza vinculante de la oferta electrónica. Un poco esto es lo que estamos diciendo. Ahora pasamos a centrarnos en la aceptación electrónica. No solo en la publicidad o en la oferta, es decir, en el acto unilateral del proveedor, sino ahora en la declaración de voluntad del consumidor o del usuario. Este es un tema que lo van a encontrar ya previsto en los artículos 34, 33 y 34 de la ley y en el 1105 en adelante del Código Civil y Comercial. En primer lugar, los contratos electrónicos pertenecen al género de los contratos a distancia, es decir, aquellos en los cuales las partes interactúan, contratos entre ausentes, las partes interactúan en distintos lugares geográficos, en distintos lugares físicos, ¿no es cierto? Y en estos contratos es necesario brindar una tutela más intensa a los consumidores justamente para garantizar esta plenitud volitiva de la que venimos hablando. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede en las técnicas de negociación o de comercialización ortodoxas o tradicionales, en donde vos entras a un negocio, a un local comercial, a un negocio físico, y pedís un producto, una prenda de vestir, un televisor o una bicicleta o lo que quieras comprar y lo revisás, lo analizás, lo mirás. Bueno, acá hay una falta de constatación física del producto. Lo que estamos viendo en la contratación a distancia es una foto, un video, una descripción, pero no representa un elemento tangible para el consumidor. Y además porque tampoco hay interacción personal. Insisto, estamos interactuando con una máquina, estamos interactuando con una plataforma, pero no tenemos a alguien de carne y hueso del otro lado que nos permita nuevamente satisfacer esta inquietud informativa, hacer preguntas, tomar una decisión más racional. Entonces, frente a estas contingencias, la situación de vulnerabilidad del consumidor se agrava aún más. Por eso se ha previsto en todas las legislaciones del mundo de protección de los consumidores como mecanismo sustancial de tutela, la facultad revocatoria del consumidor. Es decir, en estos contratos electrónicos los consumidores pueden revocar la aceptación, pueden desistir de esta voluntad inicialmente concedida u otorgada y dejar sin efecto el contrato. Nosotros sabemos que en el contrato paritario oferta más aceptación es igual al contrato y que el contrato es irrevocable, excepto alguna situación muy, pero muy particular y de difícil ocurrencia en la práctica. En cambio, en todos los contratos a distancia, los consumidores pueden revocar su aceptación. Vamos a ver. Primero, algunas condiciones de ejercicio, recordarlas. Tiene que hacerse dentro del plazo de 10 días, 10 días corridos desde que el contrato se celebró o desde que se entregó el bien, lo último que suceda, es decir, para darle el plazo más amplio al consumidor. La notificación puede ser expresa, por escrito, por medios electrónicos, incluso tácita, de que yo voy y devuelvo el producto, sería una manera de expresar mi voluntad de revocar la aceptación. No requiere expresión de causa, es decir, la facultad revocatoria del artículo 1034, 33 y 34 de la ley, en realidad no requieren plantear o probar que el producto no me satisface, que no cumple con las expectativas generadas, que tiene algún defecto. No, nada de eso. Es una revocación sin expresión de causa. Y además es una facultad irrenunciable. Es decir, no puede existir ninguna cláusula en virtud de la cual el consumidor desista del derecho de revocar el contrato. ¿Sí? Vamos a encontrar en una resolución de la Secretaría de Comercio Interior del año pasado, la 424, que acá les cito, el Instituto del Botón de Arrepentimiento. Yo digo, algunas medidas son mucho más
eficientes y eficaces en la tutela concreta del consumidor cotidianamente que la declaración de grandes principios. Esto es lo que pasa con el botón de arrepentimiento. Es decir, lo que exige la resolución de la Secretaría de Comercio es que todos los proveedores que ofrezcan bienes y servicios a través de plataformas electrónicas tengan un link en donde, de simple y de fácil acceso, el consumidor pueda ingresar y cliquear para arrepentirse. Es decir, vos hiciste esa compra electrónica, bueno, no tengas que mandar un mail, una carta, hacer un llamado telefónico o hacer gestiones. Directamente puedas también cliquear, de la misma forma que cliqueaste para contratar, cliquear para arrepentir. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de operativizar un derecho que es reconocido por la norma sustancial, que es la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Cuando se revoca un contrato electrónico a través de este mecanismo, las partes quedan liberadas de las obligaciones, con lo cual deben restituirse y devolverse recíprocamente todo lo entregado, es decir, se le debe restituir al consumidor el precio que haya abonado, el consumidor debe restituir la prestación, por supuesto, pero paradójicamente no se le impide el uso de los bienes durante el tiempo que media entre la recepción del bien y el ejercicio efectivo del derecho de desistimiento o de retracto, ¿sí? Ni siquiera está obligado el consumidor o consumidora a compensar la disminución de valor derivada de su empleo normal. Es decir, mientras el uso sea regular durante ese tiempo, yo lo puedo probar, después me doy cuenta que no me sirve para nada, que fue una compra irreflexiva, y lo termino devolviendo, no tengo que pagar. ¿Esto puede dar lugar a pensar que hay un enriquecimiento sin causa del consumidor? Bueno, pero la realidad es que es una práctica regulada que el proveedor ya conoce de antemano. Es decir, el proveedor ya lo ha costeado esto, ya sabe que si vende a través de mecanismos electrónicos o de venta a distancia, está sujeto a la retractación o a la revocación por parte del consumidor. Los gastos de flete, de retiro, etcétera, quedan obviamente a cargo del proveedor. Algunas prestaciones no pueden ser revocadas. Es decir, y de esto se encarga de hacer la ley. Productos confeccionados por especificaciones o personalizados. Entonces, yo me quiero encargar a través de una plataforma electrónica una gorra con mi nombre, con una leyenda, bueno, después no la puedo devolver, lógicamente, ¿no es cierto? Productos perecederos, los que por su naturaleza no pueden ser devueltos o se deterioran con rapidez. Grabaciones audiovisuales, programas informáticos, decodificados, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy fácil si no descargarlo, obtener el provecho y después devolver, en definitiva, el producto intacto después de haber usufructuado todo su contenido. Lo mismo con los diarios, revistas y publicaciones periódicas que son susceptibles de ser consumidos a través de la lectura y devueltos. Bueno, para estas prestaciones no juega el derecho de arrepentimiento que está regulado en estas normas. ¿Sí? Bueno, y entramos en la última parte. Vamos a tratar también de acotar un poquito, así nos queda, qué sé yo, 15 o 20 minutos para las preguntas o para el debate. Digamos, todo lo que hemos tratado hasta ahora tiene que ver con la protección o la ausencia de protección, en algún caso, de los consumidores en la etapa formativa del contrato. Digamos, cuando cliquea, cuando acepta términos y condiciones, cuando es receptor de una publicidad, cuando recibe una oferta electrónica, cuando acepta electrónicamente. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede después de que el contrato ya está celebrado. ¿No es cierto? En primer lugar, estos contratos electrónicos celebrados a través de plataformas, aplicaciones, redes sociales, comercio electrónico en general, por los cuales aceptamos términos y condiciones, pertenecen, decíamos antes, al género de los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas, que tienen las reglas generales de tutela que ya también conocemos. Control de inclusión, artículo 985, es decir, que las cláusulas contractuales tienen que ser reconocibles, tienen que ser accesibles, legibles, en letra suficientemente asequible, que no pueden tener reenvíos a documentos que no se le facilitan al consumidor al momento de contratar,
Por eso hablamos de control de inclusión. Una cláusula no está incluida verdaderamente en el contrato si no se le ha facilitado y si no se le ha requerido específicamente el consentimiento o el asentimiento al consumidor respecto de esa parte del contenido. Tenemos también las directivas de interpretación contractual para los contratos predispuestos, artículo 986, cláusula especial prevalece sobre cláusula general, interpretación en contra del predisponente y quizás la más importante, interpretación a favor del consumidor, artículo 1094 del Código, artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Tenemos el control de contenido, es decir, las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Toda esa regulación de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, que hace el control de contenido, va a ser, por supuesto, claramente aplicable a los contratos electrónicos celebrados por los consumidores. Y además tenemos algunos recaudos de fiscalización estatal, por ejemplo, la necesidad de que sea publicada, primero, que los contratos puedan ser fiscalizados, puedan ser controlados por la autoridad de aplicación, incluso antes de salir al mercado, y que en caso de detectarse cláusulas abusivas, esa autoridad de aplicación obliga al proveedor a removerlas de los documentos contractuales. Como reglas especiales, nuevamente vamos de lo general a lo particular, el artículo 38 dice algo que me parece que en los contratos electrónicos es importante, y bueno, publicar un ejemplar del contrato en la web. Hoy todo proveedor que ofrece la contratación de bienes y servicios a través de su página web debe tener un modelo de contrato publicado para que yo pueda acceder antes. Si bien es cierto que no lo vamos a leer, por lo menos no se nos va a privar la posibilidad de hacerlo, porque durante mucho tiempo esto ha sucedido, incluso con los contratos en soporte papel, los contratos bancarios, contrato de tarjeta de crédito, los contratos de cuenta corriente, durante mucho tiempo no se le facilitaba al cliente bancario, al consumidor bancario, no se le facilitaba ni siquiera un ejemplar, un doble, una copia, aun cuando existía el recaudo del doble ejemplar en el viejo Código Civil. Entonces, uno celebraba un contrato, lo firmaba y después cuando quería ver bajo qué condiciones estaba regulado, tenía que ir al banco a pedir una copia y era casi un acto dadivoso del banco. Bueno, ahora el ejemplar del contrato que una empresa ofrece a través de la web tiene que estar en esa misma página web, lo dice el artículo 38. Me parece, yo les hablo de los proyectos de Código de Defensa del Consumidor que tienen hoy por hoy trámite parlamentario o que han ingresado al Congreso. Me parece que una de las normas rescatables, ya les advierto que no hay grandes reglas de tutela demasiado revolucionarias, ni siquiera en estos proyectos, pero me parece que una de las normas más valiosas que encuentro es la del artículo 46 de uno de los proyectos, pero creo que todos los proyectos tienen esta misma norma que intentan proyectar, que es los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas deberán contener al comienzo, en una sola página, un resumen de su contenido y las disposiciones más relevantes. Por vía legal o reglamentaria se podrá establecer el formato y el contenido según los casos. Lo que se nos está diciendo acá es, bueno, ¿sabés qué? Vos vas a cliquear para aceptar un contrato, o incluso un contrato físico, soporte papel, que lo vas a firmar, y no vas a leer los 2 gigabytes de información que el proveedor ha diseñado para vos. Pero sí se te va a dar una página inicial, una suerte de frente de contrato, una suerte de primera página, en donde va a estar el resumen más relevante de ese contenido. Para mí, ¿cuál es el valor de esto? Que por supuesto dependerá de la forma en que esté reglamentado y que justamente por vía reglamentaria no se lo desvirtúe, que el contenido posterior, el verdadero clausulado de ese contrato representado por esa primera página, no debería desbaratar esas expectativas legítimas que genera esa primera página. De algún modo, es una suerte de antídoto contra las cláusulas sorpresivas. Es decir, ahí se nos va a decir básicamente a qué nos sometemos. Entonces, después no puede aparecer algo, digamos, tajantemente diferente a lo que dice esa primera página de contrato. Me parece que esto es algo que así como existe el frente de póliza en una póliza de seguro, bueno, ya sería aplicable a todos los contratos por adhesión y me parece que bien regulado puede ser una herramienta de tutela efectiva. Un tema que no quiero dejar de tratar,
aunque sea mínimamente, es la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por los bienes y servicios que se comercializan a través de esas plataformas. No me estoy refiriendo a los sitios web de los propios proveedores que ofrecen sus productos y servicios, sino, insisto, a las plataformas de intermediación, de corretaje o de comercio electrónico, como verán acá, la más preponderante en esta región es Mercado Libre, ¿no es cierto? Y se ha controvertido sobre cuál es la responsabilidad civil que asumen estas plataformas de comercio electrónico por los incumplimientos o por los daños que se causan a los consumidores o a los usuarios que acceden a los bienes y servicios, que no son comercializados por la plataforma. La plataforma es solamente el sitio de intermediación. Técnicamente sería una suerte de corretaje que lo que trata de hacer es de unir la oferta con la demanda, ¿no es cierto?, de esos bienes. La doctrina se ha escrito bastante en la doctrina especializada sobre el derecho del consumidor sobre este tema. Acá les rescato algunos de los fallos quizás más relevantes, más salientes y más reconocidos. El primero de ellos, CLAPS con Mercado Libre de la Cámara Nacional Civil Salacá del año 2012. Se trataba sobre la compra de unas entradas para un recital. Fíjense que ya tiene unos años esto, de Gustavo Cerati en Córdoba. Las entradas habían sido falsificadas, fueron compradas a través de Mercado Libre, promovió una causa penal, se logró dar con los autores de la defraudación. Aún así, la parte actora debió, creo que someterse, porque esto es como que vos compras una entrada falsificada y no solo te la detectan y no podés entrar al estadio, sino que además te detienen porque dice, bueno, usted trae una entrada falsificada, prima facie, lo vemos coautor o cómplice de un delito penal. Entonces te someten a la justicia penal y frente a toda esa situación, vivida, además del daño patrimonial, se inicia la demanda contra Mercado Libre, al que se pretende se lo condene por la responsabilidad civil emergente de este hecho o de este fraude. Y la Cámara Civil, en argumentos que seguramente son mucho más ricos y más sustanciales de lo que yo les voy a decir ahora, básicamente lo que dice es que Mercado Libre es un intermediario indispensable para la concreción del negocio en estos casos, por lo tanto forma parte de la cadena de comercialización, tiene suficiente profesionalidad para operar dentro de esa cadena, con lo cual es un proveedor, como cualquier proveedor del artículo segundo de la Ley de Defensa del Consumidor, y por lo tanto debe responder. Básicamente dice esto. Lo mismo pasa, o algo parecido pasa en este fallo de Jujuy, Ferreiro con Mercado Libre, se trató de la compra de un producto, un teléfono móvil, si no me equivoco, que el usuario pagó, Mercado Libre o Mercado Pago, liberaron el pago bajo la supuesta confirmación de que el producto había llegado y el producto jamás le llegó al consumidor. Es decir, es como si el producto lo hubiera mandado a otro lugar, el consumidor nunca lo recibió, pero el pago le fue debitado. Bueno, acá también se hizo lugar a la demanda y se responsabilizó a Mercado Libre. En la tendencia contraria, encontramos, por ejemplo, el fallo Kosten, más reciente, de la Cámara Nacional en lo Comercial Sala D, con la particularidad, el fallo Kosten es uno de los fallos más discutidos, más controvertidos en esta materia, porque es un fallo antipático que dice que, básicamente, Mercado Libre o la responsabilidad de las plataformas de comercialización es asimilable a los buscadores de Internet, en donde la responsabilidad es subjetiva, es decir, basada en la culpa, y tendría que haber un conocimiento de la ilicitud de la situación respecto del cual el proveedor no haya operado suficientemente o no haya revertido y recién ahí va a ser responsable. Entonces, dice, bueno, Mercado Libre no tiene por qué saber que en este caso se trató de la venta de un auto y creo que no está mal cómo se resolvió el caso en lo personal. Creo que el caso se resolvió bien. Lo que no me gusta es la doctrina que intenta, el obiter que surge de este fallo, donde intenta decir que básicamente la responsabilidad subjetiva de las plataformas en todos los casos. No está mal, ¿por qué? Porque en materia de venta de automotores existe la posibilidad, quien haya mirado automotores a través de esta plataforma se habrá dado cuenta que puede acceder directamente a los datos personales y al número de teléfono
de la persona que lo vende. Entonces, existe la posibilidad de un contacto directo, lo que en las demás modalidades o en los demás productos y servicios no puede pasar, sino que el único medio de intercambio de la voluntad negocial es a través de la plataforma. Bueno, entonces, acá lo que se le dice un poco al usuario es, mire, usted pudo haber constatado antes de haber mandado un pago al exterior por un auto importado que nunca le mandaron, también fue un fraude, en esto la plataforma no podía controlarlo. Probablemente sea cierto, seguramente sea cierto, pero, insisto, la doctrina que baja después es un poco tendiente a exonerar prácticamente en todos los casos de incumplimiento a Mercado Libre o a este tipo de plataformas. Les traje para compartir también lo que se proyecta respecto de esta materia, artículo 73 de uno de los proyectos de Código de Defensa del Consumidor. Fíjense lo que dice: portales de venta, subasta online u otros, los operadores electrónicos o digitales responderán de manera objetiva, con fundamento en las reglas de la confianza y la conexión contractual, y para las eximentes resultarán aplicables los previstos en el artículo 1729 a 1733 del Código. Es decir, lo que dice primero, la responsabilidad es objetiva, los asimila a los proveedores, y el fundamento es la confianza, por un lado, la confianza que generan estas plataformas en los usuarios, y en segundo lugar, la conexidad contractual necesaria entre todas las operaciones. Es decir, no podemos pensar que la operación de venta entre los dos usuarios es independiente de la intermediación de la plataforma. Los eximentes remiten, por supuesto, a la causa ajena, al caso fortuito, a la fuerza mayor, al hecho del tercero, al hecho del damnificado, es decir, los eximentes que operan sobre la causalidad y no sobre la culpabilidad. Por lo tanto, se reafirma que la responsabilidad es objetiva, es decir, la norma avanza mucho más allá de lo que la doctrina del fallo Kosten pretende limitar. Para ir cerrando, tengo varias cosas más, pero quiero ir cerrando, porque no quiero que nos quedemos sin tiempo por si hay preguntas. Vamos a encontrar también algunas reglas de protección bastante operativas. Nuevamente, más que la gran declamación de derechos, la posibilidad de operativizar a través de mecanismos eficaces los derechos de los consumidores en el ámbito digital. Fíjense, la posibilidad de rescindir un contrato de servicios por el mismo medio utilizado para la contratación. Esto lo dice el artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor. Y ya no es necesario, bueno, mande una carta de documento, haga un llamado telefónico, preséntese con una nota en la oficina. Bueno, no. Yo tengo la posibilidad de rescindir a través de la misma forma en la que contraté. ¿Sí? De hecho, nuevamente una resolución administrativa, la 316 del 18, obliga a generar en los servicios continuos, en los contratos de duración sobre servicios, un link de baja del servicio en la página web. Así como tenía el botón de arrepentimiento, ahora tengo el botón de baja también, donde la empresa, el proveedor, me debe dar un código de baja entre las 24 horas confirmándome que lo he podido dar de baja. Entonces, me evitan lo que serían condicionamientos innecesarios para ejercer el derecho rescisorio. Y si quieren, podemos complementar esto con el 10.4 de la Ley de Defensa del Consumidor, y es que no se le puede cobrar al consumidor o a la consumidora cobros, cargos adicionales para proceder a la baja. Bueno, muy bien, usted puede dar la baja del servicio, pero tiene que pagar preaviso, tiene que pagar una penalidad, tiene previamente que cancelar la deuda pendiente. No, yo puedo dar la baja y después usted tiene todo el derecho a cobrarme lo que yo deba a través de los mecanismos que la ley le concede. Entonces, estos límites a las prácticas abusivas tienen básicamente que ver con la posibilidad de operativizar la rescisión de los contratos de servicios de una manera bastante ágil y eficiente. Dos cositas más. Esta diapositiva y la próxima, yo se las voy a dejar, no las voy a poder comentar mucho por razones de tiempo, pero en materia de contratos en entornos digitales entran en juego cuestiones de jurisdicción y de ley aplicable, naturalmente, y para eso tenemos algunas regulaciones en el Código Civil y Comercial, artículo 1109, sobre la competencia territorial en los contratos que se celebran, los contratos nacionales, los contratos que se celebran en Argentina y con proveedores argentinos, con proveedores dentro del territorio nacional, y para los contratos internacionales, el artículo 2654, que le da la posibilidad de elección de foro al consumidor a través de varias alternativas posibles, pero que cuando es demandado solamente puede serlo dentro del territorio nacional, o dentro, mejor dicho, en la sede del domicilio, de su domicilio real. Y después, respecto de la ley aplicable, otro tema interesante y complejo, la consulta es la del artículo 2655,
que remite a la aplicación del derecho local en varias, ante varias situaciones. Cuando la oferta o publicidad y los actos de conclusión del contrato se realizan en Argentina, cuando la recepción del pedido por el proveedor se hace en Argentina, cuando hay una inducción a desplazarse a un estado extranjero para efectuar el pedido, en los contratos de viaje por precio global con prestaciones combinadas, bueno, ahí hay la necesidad de aplicar el derecho local, ¿sí? La regla residual, de todas formas, ante la falta de cualquiera de los extremos anteriores, es que la ley es la que corresponde al lugar de cumplimiento y, de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, corresponderá a la ley del lugar de celebración. Bueno, hasta acá lo que es las diapositivas. Yo dejo de compartir la pantalla y empiezo, por suerte, a ver caras. Y caras de gente cansada, caras de gente cansada y agotada por tanto por ahí este dato que espero que haya servido, pero bueno, estoy a disposición para poder comentar lo que ustedes crean conveniente o para escucharlos o lo que sea. No sé si Camilo, bueno, Fernando. Sí, sí, Carlos. A ver. Doctor Diego Segner, ha sido magnífica la exposición, hemos aprendido muchísimo, además una capacidad expositiva y didáctica increíble, ¿no? El PowerPoint además ha sido buenísimo y muy, muy, muy pedagógico, muy didáctico, realmente muy, muy lindo. Está todo clarísimo. Bueno, pero vamos a abrir la etapa de las preguntas, porque seguramente hay muchas inquietudes y muchas preguntas para hacerle. Así que está Blanca. Blanca quiere hacer una pregunta, a ver, que la digamos alta. Sí, buenas tardes. La pregunta está en el chat, está reiterada y es de actualidad, ¿no? ¿Qué sucede con las estafas, estas bancarias, electrónicas? Que hay dos tipos de estafa. Una, la que lo inducen al error, y otras donde directamente han hackeado las cuentas. ¿Cómo se está resolviendo? Últimamente estaba viendo que Fiscalía había dado, como usted lo explicó muy bien, la razón al más débil, que era el consumidor, pero lo que se está viendo es que, bueno, aumentó un 3000% las estafas electrónicas, estas virtuales. Y lo que yo veo, y me gustaría saber por qué y si va a cambiar esta política de los jueces, de los fiscales, para que se resuelva rápidamente esta estafa. ¿Por qué? Porque los estafados son Banco Provincia, docente, empleado público, y en los bancos, en los demás bancos, y también incluido el Banco Provincia, jubilados, donde se ocasiona no solo un perjuicio económico, sino un daño moral muy grande por el tema de cómo se los afecta emocionalmente, ¿no?, en la salud. Bueno, no me quiero explayar demasiado, pero en concreto la pregunta fue concreta, ¿no?, lo que quiero preguntar. Sí, sí, Blanca, está muy claro, y también la veía la pregunta en el chat de alguno de los demás asistentes. Bueno, la verdad es que está bien y agradezco que traigas esta inquietud, porque es un tema que nos convoca hoy de manera cotidiana. Efectivamente, no me extraña la estadística de la suba del 3000% de este tipo de casos. En mi propia compulsa personal y privada te puedo decir que en las últimas 2 semanas he recibido cuatro consultas de distintas personas, distintos clientes, que fueron afectados por el mismo tipo de estafa. El modus operandi es un poco el que vos has explicado, con el agravante que en casi todos los casos se genera un préstamo que es acreditado en la cuenta del mismo usuario de manera automática y que, por supuesto, es captado, es chupado por el delincuente, ¿no es cierto? No voy a poder dar una respuesta certera respecto de cuál es el mejor mecanismo de resolución de este conflicto. Me parece que son cuestiones que ameritan, por supuesto, una denuncia penal, porque estamos sin dudas ante un ilícito penal. He visto que los bancos piden
la denuncia penal, la constancia de la denuncia penal como para iniciar la investigación. No creo que haga falta, pero de todas maneras yo aconsejaría hacer la denuncia penal. Y lo que es indudable es que los bancos deberían expedirse de manera rápida sobre esto, porque no solamente afecta al patrimonio, afecta a la operatividad de las cuentas de las personas. Hoy por hoy necesitamos operar con estas cuentas de manera constante, por esto que decíamos del ocaso del dinero en efectivo. Pero desde el punto de vista de fondo, entiendo que en todas estas maniobras, ya sea por hackeos de cuenta, por duplicación de tarjeta o por engaños digitales derivados del pedido de claves, etc., lo que se evidencia es un déficit en el deber de seguridad de los bancos. Los bancos y las entidades financieras tienen que garantizar la inviolabilidad del sistema a los consumidores. Y cualquier maniobra de hackeo, en definitiva, lo que está revelando justamente es la falibilidad del sistema y no la inviolabilidad. Entonces yo creo que, primero, no tengo dudas que hay una responsabilidad bancaria en prácticamente todos los casos. Bueno, habría que hacer una casuística sobre las distintas situaciones, pero en las que hemos tratado de denunciar, hay una responsabilidad de los bancos. Y creo que tiene que haber una intervención de la autoridad de aplicación muy fuerte y muy concreta para que esto pueda tener una resolución rápida en todos los conflictos que van a seguir viniendo sobre esto. La reacción que hasta ahora he visto de los poderes públicos y de los propios bancos es empezar a informar y mandar mails o mensajes a los usuarios diciendo que pueden ser víctimas de estas estafas, que las han detectado, etcétera, etcétera. Pero además de eso, tienen que intervenir en tiempo real para evitarlas. Es decir, está bien el deber de advertencia, está bien el deber de información, pero creo que es necesario un plus y además es necesario resolver todos estos reclamos favorablemente a los consumidores para evitar la judicialización. Porque si nosotros vamos a judicializar esto, seguramente vamos a incluir el reclamo del daño moral y también el reclamo del daño punitivo. ¿Sí? Entonces, hasta debería haber un incentivo a que esto no sucediera y que los bancos resuelvan de manera espontánea estos reclamos a favor de los usuarios. Sí, ahora había, ¿quién más levantó la mano? Hace un rato creo que estaba Nicolás, me parece. A ver, Emanuel Rouco. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te oímos, sí. Bien, bueno, nada, la pregunta la había hecho en el chat y referente al doctor, para ver qué opina él respecto de la resolución 424 de la Secretaría de Comercio en relación al botón de arrepentimiento y la configuración de la aceptación en el contrato electrónico, poniendo del lado obviamente del proveedor, ¿no? Como defensa del proveedor, establecer que, bueno, ya la aceptación fue cumplimentada como etapa y por lo tanto no corresponde. Respondería a aplicar o a la aplicación de esa resolución. Quisiera saber su opinión, por favor. Bueno, yo creo que no. Parece la respuesta sencilla. ¿Por qué? Porque insisto que en el caso de la 424, de lo que se trata es de haber operativizado algo que ya existía en la norma sustancial. Es decir, el derecho de revocación ya lo tiene el consumidor en el artículo 33 de la ley, digamos, y lo tiene en el código. Entonces, de lo que se trata es de que se pueda efectivizar de una manera muy, muy, muy ágil y muy concreta. Entonces, no veo que la reglamentación desvirtúe la norma de fondo. Me parece que, en definitiva, lo que hace, insisto, es facilitar o implementar de una manera eficaz el ejercicio de ese derecho. Acá, mientras ustedes por ahí generan alguna otra inquietud, estoy leyendo el chat. El Banco Provincia generó un sistema de alerta en donde, al ver la solicitud de token, anticipo de haberes y préstamos en simultáneo, generó un aviso al empleado para avisar, para llamar al cliente y preguntarle si está de acuerdo. Bueno, esto es clave, está muy bien este aporte que está haciendo Rodrigo, porque me parece que, así como los bancos son los primeros en detectar cuando una tarjeta ha sido clonada. ¿Por qué? Porque lo que ven es que la curva de consumo de un determinado cliente ha cambiado de manera drástica
su comportamiento frente a las compras, y esto sale a través de los sistemas electrónicos. De la misma forma deberían saber que el pedido de préstamo tiene que ser algo que necesariamente se corrobore, ¿sí? Sobre todo con este modus operandi de estafas tan frecuentes, ¿no es cierto? Ahí está, la identifican como operación sospechosa y en algunos casos la llegan a retornar. Bueno, eso sería lo deseable para todos los casos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Doctor. Sí. Mi nombre es Nicolás. Primero, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y quería hacerle una pregunta que me vino a la mente cuando tocó el tema de la publicidad a través de los influencers. ¿Cómo poder evitar que las empresas aprovechen, no tengan un nicho ahí para poder violar las normas de publicidad? O sea, utilizando esta gente famosa o influenciable, digamos, y violando todas las normas relativas a la publicidad, ¿cómo poder imputarle a las empresas el accionar de estas personas, ¿no? De estos influencers? No sé si usted... Se me venía a la mente, porque no le he estudiado este tema, a través de la teoría de la apariencia, digo yo, ¿no? Porque de no salir a replicar ningún acto de estas personas tan famosas y demás, ¿no? ¿Cómo poder encontrarle la vuelta por ahí? La dependencia no la veo, por el lado de la dependencia por ahí más complejo. No sé qué opina. Pero está bien, yo creo que tiene que haber, por lo pronto, mientras estemos en este escenario todavía de carencia normativa, porque no tenemos instrumentos normativos efectivos hasta tanto sea regulado, tendría que haber una asimilación a lo que es la publicidad tradicional. En este sentido, ya hubo una imputación que la autoridad de aplicación le hizo a determinadas personas, influenciadoras también, por una no sé si era una crema o un producto rejuvenecedor llamado Nuskin, por ahí lo han escuchado en los medios el año pasado sobre todo, en donde justamente se pretendió imputar a partir de entender que esto era una publicidad engañosa y que estaba siendo transmitida de manera subrepticia mediante los influenciadores, como si en realidad se tratara de gente que lo usaba espontáneamente y simplemente quería comentarle y aconsejarle a los demás que lo usara. Bueno, esto claramente es publicidad, digamos. Entonces, en la medida que esa publicidad tenga precisiones, debería quedar sujeta al mismo test de legitimidad que cualquier publicidad por los medios masivos. Igualmente, creo que necesariamente tiene que haber una regulación legal. También he encontrado la tendencia contraria, es decir, bueno, no hay que limitar esta actividad, porque esta actividad, en definitiva, se encuentra autorregulada con los códigos de ética. Bueno, ya sabemos que los códigos de ética corporativos son corporativos y que no vienen a resolver los problemas de los consumidores en ningún caso, ¿no es cierto? La llamada autorregulación sabemos que no existe, ¿no es cierto? Así que creo que hay que apuntar a la regulación. Gracias. No, por favor. Acá veo que Claudia tiene algo que decir. La escuchamos a Claudia, entonces. Buenas tardes a todos, gracias. Sí, mi pregunta era en razón de la competencia dentro de nuestro propio país. Por ejemplo, el consumidor provincia de Buenos Aires y el proveedor Jujuy, Mendoza, justamente me pasó un caso con un cliente donde ante la intimación cumplió, pero este se encontraba el consumidor en provincia de Buenos Aires y el proveedor de provincia de Santa Fe. Entonces, si a la intimación no hubiese respondido, ¿dónde nos debíamos? Yo pensaba traerlo a provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Dónde hubiese sido el lugar de la resolución del conflicto ante ir a lo judicial, ¿no? Bueno, entiendo perfectamente, Claudia. Ahí tenemos un problema, que es la norma del artículo 1109, que por razones de tiempo no llegué a comentar. El 1109 en realidad te hubiera puesto en un brete frente a tu reclamo de no haber obtenido respuesta, porque dice que
El lugar de cumplimiento en, en esa contratación a distancia es el que fija la, la competencia territorial, el que define la jurisdicción, el lugar de cumplimiento. Y sabemos que el lugar de cumplimiento en gran parte de las prestaciones que se contratan electrónicamente no coincide con el lugar de celebración del contrato y sobre todo no coincide con el domicilio real del consumidor. Es decir, yo pienso en los servicios turísticos. Si vos contrataste un hotel en Salta estando en Mercedes, ¿no es cierto? Y después cuando llegás no tenés la habitación reservada o el hotel no cumple con la calidad prometida y vos ya lo pagaste, bueno, no se supone que vos tengas que ir a litigar a Salta para que el proveedor deba responder. Entonces acá tenemos un problema con el 1109, los proyectos de reforma corrigen este tema, y hasta podríamos llegar a una solución interpretativa que haría prevalecer, por aplicación del artículo 36, que está pensado en realidad para las operaciones de crédito, pero que en definitiva algunos ya lo han, digamos, erigido en una norma general, y es que el lugar que fija la competencia territorial tiene que ser el domicilio del consumidor y que cualquier cláusula en contrario se debe tener por no convenida. Insisto, acá tenemos una barrera más de por medio que es la propia norma, que es la que propicia desplazar la competencia al lugar de cumplimiento. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta al doctor? Yo podría completar una, vuelvo con el banco, sí, porque me ha tocado gente muy cercana con el 3000% de aumento de esas estafas. Lo que escuché, no vi la circular ni la resolución ni nada, no la investigué, pero sí lo vi por los medios, que el Banco Central había enviado una circular a los bancos para que dejaran de ofrecer esos préstamos que sí, le saquean las cuentas y además esos préstamos precalificados que por lo general pasan en el Banco Provincia para los empleados públicos, el Banco Central había, les había enviado una circular a los bancos para que pararan de hacerle las retenciones por esos préstamos, además. Digo, ¿qué fuerza tiene esta circular para hacerla valer en caso de una demanda? Y como nota de color, lo puse ahí en el chat, el Banco Provincia lo que hizo ante esta cantidad de estafas fue ofrecer un seguro para estas posibles estafas. Digo, no, o sea, se benefician inclusive con la desgracia de sus clientes. Bueno, eso es lo que quería saber. ¿Qué fuerza tiene eso? Porque si el Banco Central está diciendo que es el que regula la actividad de los bancos, paren de descontar, ¿cómo se hace efectivo? Habría que buscar esa circular. Lo vi en los medios, desde ya le digo que no vi el documento. Bueno, y con esto no molesto más. Muchas gracias. No es una molestia. Lo linkeo acá con la consulta de Ramón, que dice si sabe por qué los bancos manifiestan que no pueden detener un débito automático que percibe la entidad financiera sobre el sueldo de un consumidor, aunque uno dé la orden de no pagar. Bueno, el tema del stop debit sería, digamos, es un tema que en realidad a veces es desinterpretado no es debidamente enfocado, porque uno puede dar de baja un débito de un servicio continuo en cualquier momento, y el banco tiene la orden de pararlo. Pero uno no podría dar la orden de stop debit para un préstamo que le ha sido concedido sin la anuencia o sin el consentimiento del acreedor, ¿no es cierto? De la misma forma que no puede hacer la detención de un débito cuando se trata, por ejemplo, una compra en cuotas en tarjeta de crédito. Digo, bueno, no, pagué las 5 primeras cuotas, pero no. Ahora, parame el débito porque el producto no me sirve y le tengo que reclamar al proveedor. Bueno, eso tampoco puede pasar, digamos, porque si no sería una vía de hecho, un acto unilateral, en la que el consumidor, el deudor, podría
activar, perjudicando ilegítimamente al acreedor. Entonces, me parece que ahí van cosas distintas. Respecto de la circular de Central, habría que verla. Yo no la he visto. He escuchado algo, sí, por los medios, pero la realidad es que no la he leído. Y me parece que habría que ver si está dentro de las competencias regulatorias que tiene el Central con relación a las entidades financieras, o si se extralimita. Pues me parece que yo ahí me pongo en, digamos, si me tocara abogar por el banco, por el proveedor, diría, esta circular del Central puede obligarme a determinado acto como el que vos estás diciendo, el de parar un débito, el de devolver un crédito sin una investigación del caso y sin una orden judicial. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, pero insisto, tendría que ver la normativa concreta para ver si no se extralimita, básicamente, ¿no? Bueno, ya estamos un poco excedidos del tiempo previsto originalmente, pero si alguno más quiere hacer una pregunta, hacemos un par de preguntas más y lo liberamos. Sí, a ver. Hay un par de manos levantadas, doctor Ramón Vicente y también Mirta Laimo. Bueno, a ver, empecemos por Ramón, cualquiera de los dos que pregunte y después... Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Yo hice la pregunta relacionada con las entidades financieras. Y lo que a mí me ha pasado con clientes que han consultado en el estudio es que aparecen en los recibos entidades contándole préstamos que la persona no ha solicitado, o sea, que la persona no reconoce que tiene esa deuda. Entonces se le informa al banco que está en conflicto con esa empresa y por eso pide la detención del débito y de todas formas el banco se niega a realizarlo. Entonces ahí también me parece que es... Está bien. El banco excede, porque yo considero, a lo mejor estoy equivocado, pero considero que la cuenta es del titular y si yo no di la autorización para que me descuenten algo de mi sueldo. Está bien, Ramón, ahora entiendo a qué se refería tu pregunta. Tu pregunta se refería justamente a esta clase de fraude en donde además se genera un crédito fraudulento. Yo ahí estoy de acuerdo con vos, me parece que ahí se debería invertir la carga de la prueba. O mejor dicho, la carga de la prueba debería recaer sobre la entidad financiera, sobre el banco, que es la que tendría que probar que ante una denuncia penal de fraude, el que pidió el crédito verdaderamente es el consumidor. Porque lo que digo es, esto es un préstamo que no existe, sobre el cual no existió consentimiento. En definitiva, es un acto jurídico nulo, ¿sí? Pero no me pueden obligar a iniciar una acción de nulidad de acto jurídico para que recién el préstamo sea revertido y se pare el débito. Con lo cual, enfocando tu pregunta sobre este tema en particular, diría que en la medida en que las evidencias permitan presumir la existencia de un fraude, ahí sí debería evitarse el débito, por lo menos hasta tanto sea concluido el periodo investigativo que el banco realiza para determinar si verdaderamente el préstamo le corresponde a ese cliente o no. Me parece que ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, yo hago la denuncia penal, hago la denuncia en el banco, digo que no pedí el préstamo. Bueno, pongamos esto entre paréntesis. Es lo mismo que cuando impugno un resumen de cuentas. Si impugno un resumen de cuentas, esos consumos los dejo, de algún modo, en un limbo hasta tanto se diriman. Pero no es que me los pueden ejecutar automáticamente. Bueno, lo mismo debería pasar con esto. Yo, ahí estoy de acuerdo con esa mirada. Claro. Bueno, finalmente, creo que era Mirta, ¿no?, la que quería hacer una pregunta. Sí, no importa, es lo mismo. ¿Cómo? Buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente, el desarrollo y la jurisprudencia de lo que sería un contrato de adhesión, ¿es aplicable plenamente a los contratos que se hagan por vía de internet? Absolutamente, hay una identidad completa, por eso yo enfatizaba que solamente cambia el mecanismo de declaración de la voluntad. Por lo tanto, toda la doctrina, y en ese sentido en Argentina tenemos una doctrina judicial muy, pero muy prolífica en materia de interpretación
de cláusulas abusivas y de prácticas abusivas, perfectamente es aplicable a los contratos electrónicos, en donde todavía la adhesión es más elocuente, digamos, por esto que mencionábamos antes, por el mecanismo de volitivo por el cual yo ni siquiera me tomo el trabajo de poner mi firma hológrafa, sino que simplemente cliqueo para aceptar un servicio y empezar a utilizarlo. Así que claramente la respuesta es que sí. Bueno, si algo ha quedado claro, sobre todo con esta última etapa de las preguntas, es que todo el sistema del comercio electrónico es un avance impresionante y de un dinamismo que realmente es muy bueno para el comercio, para los consumidores, pero también muy riesgoso, ¿no? Sumamente riesgoso, y por eso hace falta normas claras de protección del consumidor, que el doctor Zen nos ha explicado muy bien, ¿no? Todo este tema que pasa con los bancos ahora es un tema muy actual y realmente hacen falta normas claras, y sobre todo el Banco Central, me parece a mí, que dé directivas muy, muy claras en esta materia para evitar estos abusos. Doctor Zenner, no sé si usted quiere decir algo más. Y bueno, si no, solamente agradecerles todas estas intervenciones. Lo que acaba de decir usted, doctor, es rigurosamente cierto. Es tan dinámico esto que yo creo que si volviéramos a tener esta misma charla dentro de 6 meses o el año que viene, seguramente habría una gran problemática distinta a la que hoy acabamos de tratar. Entonces, es un tema para estar muy atentos. Yo les agradezco la invitación, les agradezco el compromiso también en las preguntas y demás. Lamento no haber podido estar presencialmente en Mercedes y comer un salamín y verlos a todos los amigos de allá, y que siempre nos han tratado tan bien. Pero bueno, esperemos que no falte oportunidad para hacerlo próximamente. Así que bueno, esperemos, gracias a ustedes. Esperemos que podamos pasar esta pandemia. Doctor Zenner, muchísimas gracias, ha sido excelente, es muy ilustrativa, hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Me alegro. Gracias. Y a todos los participantes, muchas gracias por la participación. Gracias, hasta luego. Chao.